A empezar, como siempre, recordar un poquito lo que vimos la clase pasada. Y entonces, de lo que vimos la clase pasada, tenemos lo siguiente. Habíamos empezado con X y Y, dos esquemas, ¿sí? Que estamos suponiendo en principio generales, cualesquiera dos esquemas. Y entonces, habíamos denotado los morfismos de X a Y, los morfismos de esquemas, y así va a denotar a todos los morfismos. Entonces, se entiende por el contexto, siempre se va a entender por el contexto en qué categoría es la que voy a estar trabajando. Y entonces teníamos que esto define un morfismo a la categoría de anillos, ¿verdad? Define a los morfismos de la categoría de anillos que llamamos RO. Y lo que hace es asociarle a cada morfismo, cada función, o cada morfismo de esquemas F, que va de X a Y, un morfismo que va entre las secciones globales de Y a las secciones globales de X, ¿no? O sea, a esos anillos. Y entonces la forma en la que esto estaba construido era pues muy fácil, ¿verdad? Porque los morfismos, recuerden que son pares. Entonces, un morfismo de esquemas estaba por una función continua y un morfismo de gavillas. Y el morfismo de gavillas justamente va de la gavilla de Y a la gavilla de X. Y entonces lo que hacíamos era tomarme las secciones globales de esa gavilla para entonces llegar a esta gavilla, las secciones globales. Pues si me tomo las secciones globales de la gavilla push out, de la gavilla imagen directa, pues recupero a las secciones globales de mi X, ¿no? Entonces eso define este morfismo, que se llama morfismo secciones globales, por lo pronto, lo vamos a decir así. Y entonces, lo que tenemos es que esta afirmación, tenemos una afirmación 1, y es que el rho es funtorial en X. Y de hecho también es funtorial en Y. Entonces eso se los voy a dejar que lo piensen, que es funtorial. En este lado, en X es contravariante el funtor, y en Y es covariante el funtor, ¿sí? Entonces yo voy a hacer solamente la funtorialidad en X, pero la de Y es completamente análoga. Entonces, lo que vamos a tener es que si Z es un morfismo, digo, si H es un morfismo de ZX, entonces yo puedo considerar el siguiente diagrama, o sea, puedo considerar el diagrama que ya tengo, y aquí recalco nuevamente que estoy haciendo este abuso de notación, denotando por gamma de Y, cuando realmente lo que quiero decir son las secciones globales de la gavilla en Y, ¿verdad? Las secciones globales de la gavilla en Y, y nuevamente gamma en X, pues lo que quiere decir son las secciones globales de la gavilla en X, ¿no? Entonces, este es el funtor de secciones globales. Entonces, tengo los morfismos de X a Y y los morfismos gamma, que es el funtor de secciones globales, que creo que sí lo habíamos denotado así la clase pasada, ¿no? Habíamos definido el funtor de secciones globales tal cual, era como este, que es esto, ¿no? Exactamente, eso es esto que había escrito aquí arriba. Pero, por otro lado, como yo tengo el morfismo de ZX, pues también tengo, por supuesto, el diagrama correspondiente, pero ahora para Z y para X, digo, para Z y para Y, donde el morfismo de Z a Y resulta ser de la composición. Ahorita vamos a ver. Entonces, si quieren, yo le pongo... O sea, aquí más bien lo interesante es decir... ¿Sí es de Z a Y? Sí. Ah, sí, es justamente de Z a Y. Ahorita les digo quién es el morfismo de Z a Y, o yo tengo este diagrama. Y la interesante es ver quién es el A y B, digamos. ¿Quiénes son los morfismos A y B, ¿no? Entonces, para el morfismo A y B es muy fácil. O sea, siempre que yo tengo un morfismo de X a Y, ¿verdad? Yo tengo un morfismo de X a Y y este es el morfismo H que ya tenía, ¿vale? El morfismo H dado. Entonces, el morfismo de Z a Y, o sea, a lo que me va a mandar este morfismo F, pues es simplemente la composición, ¿verdad? La composición de Z a X a Y, ese a nivel de espacios topológicos. Pero recuerden que también a nivel de gavillas, esto me define una función. Entonces, a nivel de gavillas, el morfismo B, pues simplemente es lo correspondiente, ¿no? Entonces, digamos que ese sería el AF, y el F bies o el F gatito, pues sería la confusión respectiva, porque se tiene con el morfismo de gavillas, digamos. Digamos, aquí estoy aprovechando el hecho de que ya sé que el gamma es como un funtor, y entonces se comporta exactamente como debería de ser, ¿no? Las secciones globales es un funtor contravariante, entonces se comporta como debería de ser, ¿no? Y entonces así es exactamente como funciona el B gatito y el B... Yo el B en B gatito y el otro. Ahora, aquí realmente lo que estoy viendo, lo que les
Scribi es como un poco como... Un poco como qué es lo que le pasaría a un F, ¿verdad? Si me tomo un F que es un morfismo de X a Y, ¿verdad? Entonces aquí lo mando pues al A de F, que sería el morfismo que está acá, que es justamente la composición, ¿verdad? Entonces, ahora lo mismo yo podría pensar, bueno, que si describir este morfismo B independientemente del F, es decir, si yo tengo un morfismo de anillos, ¿verdad? Entre estos anillos me gustaría mandarlo a este morfismo entre estos anillos, ¿verdad? Sin suponer previamente que yo tuviera un morfismo aquí, pero bueno, las dos que yo tengo el morfismo de ZX. Y siempre que yo tengo este morfismo de gavillas, en realidad no, o sea, sí estoy pensando como que este morfismo de las secciones globales, pues sí viene un poco inducido del morfismo de gavillas que yo tengo aquí, ¿no? ¿Sí? O sea, sí es este que está aquí, aunque ahorita vamos a hacer una pequeña aclaración. Bueno, todo esto para decir que, en efecto, pues es muy fácil ver que esto conmuta, ¿verdad? La cosa es eso, ¿verdad? O sea, que independientemente que este morfismo sea el F10 o no, o sea, el F gatito, el F numeral o no, siempre que yo me tomo un morfismo de gamma de Y a gamma de X, como yo tengo este morfismo H que va de Z a X, siempre que yo tengo un morfismo de gamma de Y a gamma de X, como yo ya tengo este morfismo H que va de Z a X, me induce este morfismo que está aquí. Este morfismo que está aquí. Aquí le puse mal, este no debería ser F gatito, ¿no? Este es H. Y con razón me está sacando de onda. Este cuate es el inducido por H, o sea, es el H gatito. Con razón me está sacando de onda. Este cuate es el H. El H gatito. Entonces yo tengo este morfismo H gatito aquí. Y entonces no importa quién sea el morfismo que yo me tome aquí arriba, es decir, el morfismo que me tome aquí arriba, no importa, aunque sea el que viene de aquí, siempre lo voy a poder componer con este H gatito para tener el morfismo que está aquí. Entonces este es en realidad el B. Lo que yo puse aquí en morado era para que vean que en efecto conmuta, ¿verdad? Que es justamente qué es lo que le pasaría a este F, pues F lo manda al funtor secciones globales que va de aquí para acá. Y cuando lo mando para acá, pues es la composición con el H, ¿verdad? Es la composición con H y llego a este. Y por otro lado, si me tomo el F y lo bajo, pues me da este AZ de F, que es el que conmuta, pero este es un morfismo, pues es un morfismo de esquemas, porque todos estos dos son morfismos de esquemas, por lo tanto me induce un morfismo en las gavillas respectivas de este lado, que sería el morfismo al que bajo, ¿no? Y es muy fácil ver, pues, que en efecto son los mismos, porque pues, es la misma composición, ¿no? Básicamente es casi tautológico. Entonces, bueno, este diagrama es conmutativo. Y entonces, pues eso es lo que necesitábamos para ver que rho era funtorial realmente en la variable X, ¿no? Entonces, insisto que también es funtorial en la variable Y, nada más que en la variable Y es funtorial covariante, ¿verdad? Aquí estamos viendo que en Z, en la variable X es contravariante, ¿verdad? Porque me tomo un morfismo de ZX y entonces me volteo las ¿no? ¿Ok? Entonces, ese, digamos que lo que estoy diciendo es que tengo una aplicación funtorial aquí, que es una cosa importante. Por lo tanto, vamos a poderle llamar a este rho como el morfismo natural, ¿verdad? Justamente, porque es una aplicación funtorial, un morfismo natural. Ok, entonces, la afirmación 2 es refinar este morfismo. Que si X y Y son afines, entonces, de hecho, rho es una biyección, ¿no? Si son afines, entonces el morfismo natural que acabo de construir ahí arriba resulta ser una biyección. Y esto es algo muy, muy importante, como ya les había dicho, porque de alguna manera me va a distinguir a los afines. Todavía no, pero con esta proposición junto con la que sigue, me va de alguna manera a ayudar a distinguir esquemas afines, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo estoy diciendo que unos esquemas son afines y veo que este morfismo no es una biyección, pues entonces no sé, no es cierto que son afines, ¿verdad? O sea, si yo quiero ver que unos esquemas son afines y veo que, o quiero ver si son o no afines, y veo que este morfismo, rho, no es una biyección, entonces, pues ya chafeo, no son afines. Al menos algunos de los dos no son afines. Por eso les digo, conjunto con la proposición que sigue, voy a poder decir con más precisión si va a ser afín o no. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, para ver qué es una biyección, vamos a suponer que pues simplemente, como son afines, yo puedo llamarle a las secciones globales de X, les puedo llamar A, y a las secciones globales de Y son B, son unos anillos, y por las cosas que ya hemos visto de los anillos y en particular del espectro, yo sé que si me tomo los espectros, entonces el espectro de A es, recupera X, o es isomorfo a X, ¿verdad? Y el espectro el espectro del anillo B es recupera Y, porque eso era lo que hacían los sistemas afines, ¿verdad? Aquí salvo isomorfismo, pero digamos, si yo considero que son iguales, que de hecho el espectro de A es exactamente X y el espectro de Y es exactamente
respecto de exactamente y no pierdo mucho, o sea, es lo mismo. Si no lo quiero hacer así, lo digo porque Edgar dijo la vez pasada que él no era partidario de tomar igualdades en isomorfismos. Digo, si no lo quiero considerar como X igual al espectro de A, entonces lo único que tengo que cargar por todos lados es el isomorfismo, lo único que me realiza a X como isomorfo al espectro de A, y entonces cargarlo para todos lados, pero digamos que la idea o lo que voy a decir es básicamente lo mismo. Entonces, es eso lo que vamos a hacer. Entonces, si quieren, lo pueden hacer primero exactamente para el espectro de A y el espectro de B, y luego ver que esto es funtor, se comporta bien bajo isomorfismos, que ya vimos que son funtoriales, entonces, por lo tanto, debemos mandar isomorfismos en isomorfismos, ¿no? Entonces, como es funtorial, todo debería suceder como se debe, ¿no? Es un bifuntor. Entonces, bueno, si quieren, lo hacemos para el espectro de A y el espectro de B. Entonces, lo que me estaría diciendo la aplicación, lo que escribí ahí arriba, la aplicación especializada en este caso concretamente, lo que me está diciendo es que si yo me tomo mi F10 o mi F numeral, esto lo va a mandar a las secciones globales, como ya habíamos dicho, pero yo tengo más información porque yo sé exactamente quiénes son las secciones globales de la gavilla asociada al espectro de B. Sabemos que las secciones globales en la gavilla asociada al espectro de B es precisamente el anillo B, y también sé que lo mismo para el espectro, ¿verdad? Las secciones globales son A. Entonces, de hecho, el morfismo secciones globales de esta cuate es de BA. Y aquí la pregunta es, ¿sabemos exactamente quién es ese F gatito? Bueno, la cosa es que yo estoy empezando ahora de estos espectros y estoy tomando un morfismo entre esos espectros. Entonces, este morfismo entre estos espectros pues, es simplemente un par, ¿no? Y entonces, esto me determina un morfismo entre anillos. Y esto podría ser muchos anillos. Pero ¿podría yo decir exactamente quién es este morfismo de anillos? Podría decir exactamente, bueno, aquí la cosa es que hay que considerar que este morfismo de anillos no es un morfismo de anillos arbitrario, sino es un morfismo de anillos que proviene del morfismo de gavillas respectivo, ¿verdad? Es un morfismo de gavillas, pero simplemente estoy tomando las secciones globales. Y eso va a tener pues, implicaciones, va a tener restricciones. En particular, quiere decir que si yo tengo las restricciones, como ya habíamos visto antes, a los abiertos básicos, entonces yo tengo el morfismo de restricción normal al abierto básico, pero yo sé quién es el abierto básico. Los abiertos básicos son exactamente, el BG, ¿verdad? El BG, y aquí, si yo le llamo phi a este morfismo, al morfismo al que me lo está mandando, el morfismo de anillos, entonces el morfismo que se determina en los abiertos básicos, como ya habíamos visto hace unas clases, pues el morfismo de localización que va de BG a A de phi de G, ¿no? Es un morfismo natural que va de aquí para acá, es decir, este morfismo queda definido por lo que le hace phi aquí arriba, o sea, es el morfismo de las localizaciones, inducido por las localizaciones, ¿no? Y entonces por supuesto, este diagrama conmuta. Y de hecho, lo que vimos más o menos la clase pasada, creo que lo vimos muy rápido, porque fue como al final. De hecho, este morfismo phi, pues queda determinado por lo que le haga a estas partes BG. Es decir, si yo me tomo una cubierta de DGs de Y, es equivalente a tomarme una familia de Gs que generan al ideal 1 aquí arriba, ¿verdad? Recuerden ese tipo de argumentos, ¿no? Si me tomo la familia de DGs que cubren a Y, es lo mismo, como estamos en el caso fin, de tomar una familia de Gs, de Gs Is, que generan al ideal 1. Y entonces, cuando yo tengo esa situación, tengo un morfismo de anillos. Y eso me induce un morfismo entre las respectivas localizaciones, como ya tenemos aquí, pero queda determinado por estas localizaciones. Es decir, si yo tengo otro morfismo que coincide en las localizaciones de aquí abajo, entonces puedo demostrar que son iguales, ¿no? Y eso es el argumento es básicamente el mismo que habíamos utilizado, gracias a que yo tengo estas Gs que cubren, entonces tengo un conjunto de G finitas, y entonces tengo como una partición de la unidad, ¿verdad? O sea, el argumento es la partición de la unidad. Y repito, ¿verdad? Si tuviera otro morfismo H o otro morfismo Psi, por ejemplo, de BA, que coincide en las localizaciones, ¿verdad? Que coincide en estos morfismos, entonces serían iguales, ¿no? Y otra forma de verlo es porque, digamos que aquí este B es como el límite, es el límite proyectivo de todas estas BGs, ¿no? Lo puedo ver de cualquiera de esas dos. Entonces la cosa es que este phi queda determinado únicamente por lo que le sucede en estos niveles, no nada más en uno, sino en todos los niveles, es decir, en una cubierta. Es decir, basta que me tome una familia de Gs que generan el ideal 1, y si yo entiendo cómo funciona este nivel, entonces el phi queda únicamente determinado. Y eso es bien importante, justamente para decir aquí se ve eso que le estaba diciendo, ¿no? Es como
Como cosa tenemos que ver que si G es una familia de elementos en B que genera líder en 1, entonces B de hecho es el límite proyectivo de estos ejes, ¿no? Se puede considerar, entender como límite proyectivo. De hecho, lo habíamos visto, ¿verdad? De hecho, así era como hicimos esta construcción de gavillas, básicamente, ¿no? Básicamente, el que dijimos, ¿cómo definimos estos morfismos entre las gavillas? Pues yo los defino en los abiertos básicos, y si una vez que yo tengo definido los abiertos básicos, sabemos que ese me determina un único morfismo entre la gavilla, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, entonces, si yo lo es el ejercicio que hizo Juan, ¿no? Si no me equivoco, yo tengo un morfismo entre los abiertos básicos, o una gavilla definida en los abiertos básicos, entonces determina un único morfismo de gavillas en todos lados, ¿no? Era más o menos la idea de lo que hizo. ¿Ok? Entonces, queda únicamente determinada. Entonces, algo importante, sobre todo para cuando veamos quién es el regreso y tenemos que ver para qué es una biyección, para ver que esto es una biyección, pues me gustaría ver el morfismo de regreso y luego ver que pues, la composición es de identidad, ¿no? Por ejemplo, de hecho, que es una biyección, ¿vale? Que tendría el isomorfismo de conjuntos, digamos. Entonces, ahora pasamos a entender cómo es el morfismo de regreso, ¿no? Entonces, ahora, si ya les pongo B y les pongo A, ahora voy a empezar con phi de este lado, un morfismo arbitrario de anillos de BA. Este es el que ya entendemos mejor, ¿verdad? Este es el que sí tenemos muy, muy bien entendido siempre. Digo, el otro ya lo entendimos, pero en términos de la gavilla, ¿verdad? Dijimos que era un morfismo de gavillas, bla, bla, bla. Ahora, cuando yo tengo un morfismo de anillos, entonces este va, como siempre, a un morfismo continuo, que vamos a llamar por F phi, y luego, pues, un respectivo morfismo F phi gatito de gavillas, y esto sí sabemos exactamente quiénes son, ¿verdad? Porque si phi es el morfismo de BA, entonces sabemos que este phi me determina al morfismo de los espectros, que a cada ideal primo P lo manda la imagen inversa de phi. Ese es el clásico, ese es el que siempre hemos trabajado. Y el F gatito 10, ¿verdad? Ese en las secciones globales, pues tiene que coincidir con phi, es lo que ya sabemos. Pero por lo justo, vuelvo a repetir, yo lo que quiero es que sea el morfismo de estas gavillas en el espectro de B. Y este morfismo, como lo habíamos hecho para describirlo, lo repito, fue descrito en términos de los abiertos básicos. Justamente lo que pasaba en los abiertos básicos era que teníamos el morfismo con todas estas igualdades, que era el afín, ¿no? Entonces, de hecho, escribí, digamos, cómo era el morfismo, tal cual, ¿no? ¿Cómo debería ser el morfismo? Es decir, este morfismo en el abierto básico, pues en el abierto básico, las secciones en ese abierto, ya sabemos que es la localización en G, esto tiene que ir a esta gavilla, aquí me faltó el paréntesis, completarlo, pero tiene que ir a esta gavilla en este mismo abierto, pero esta, por definición, es la gavilla OX en la imagen inversa de esto, pero pues esto, por la construcción del phi, es OX en D de phi de G, también ya habíamos visto que esto pasaba, ¿verdad? Que abiertos básicos se van a dar abiertos básicos, justamente con la imagen, y esta cosa, como es un abierto básico, pero ahora en el espectro de A, pues tiene que ser la localización de A en phi de G. Y de hecho el morfismo pues, es esta composición, es el morfismo tal cual que va de aquí para acá. Y nuevamente, este es un morfismo de gavillas descrito en esta cosa, entonces este morfismo general queda únicamente determinado por esta condición, ¿verdad? Porque estoy escribiendo los abiertos básicos, queda únicamente determinado por esta condición. Y entonces, pues ya se ve, ¿no? Entonces O sea, una observación o una nota que yo puedo hacer es que si me tomo las secciones globales, ¿verdad? Es lo mismo que tomarse D en el 1, ¿verdad? El total es el abierto básico D en una unidad, por ejemplo, en el 1. Y si me tomo las secciones globales, pues recupero exactamente a los anillos que yo estoy considerando. O sea, la localización en el 1 y la localización en phi de 1, en A de phi de 1, pero pues esto es ni más ni menos phi de AD. Y entonces lo que yo les digo, bueno, la pregunta aquí obligada es que si estas secciones globales, pues recupera al phi. Y la respuesta, que es lo que habíamos visto en la clase pasada, es que en efecto sí recupera el phi. Es cosa nada más de que vean quién es este morfismo, ¿verdad? ¿Sí? Es tal cual el phi, ¿no? Por como está descrito. Como está descrito, ¿verdad? En estas cosas que sigan la línea de aquí arriba. Sigan la línea de aquí arriba y que vean exactamente qué es lo que está haciendo. Qué es lo que está haciendo. Para que se den cuenta que este morfismo que está aquí, de hecho, es el mismo phi. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, eso lo que me está queriendo decir es que si yo tomo un morfismo de este lado, lo mando para acá y luego lo regreso, o al revés, ¿verdad? Sí, o sea, que si yo me tomo un morfismo aquí, lo mando para acá y luego lo regreso, entonces estoy llegando a lo mismo. Entonces, que la composición en ese sentido, sí es la identidad. ¿Sí? O sea, me tomo un morfismo aquí, phi, lo mando para acá y luego lo mando para acá, que era tomando las secciones globales, y este sí recupera phi, entonces la composición de este lado es la identidad. Y también del otro lado, ¿verdad? Si me tomo un morfismo aquí,
lo mando para acá, es lo que habíamos visto la vez pasada, es el F gatito que queda determinado por las secciones, y lo mando de regreso, pues tiene que ser extenso. O sea, no, ahí no hay mucho, es muy claro. Entonces, en efecto, la composición en ambos sentidos me da la identidad de estos dos morfismos, lo que demuestra que esto es una biyección, ¿de acuerdo? Es una biyección y ambos son. Entonces, pues eso es básicamente la demostración, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda? Sí, digo, un módulo que hay que checar con mucho cuidadito los detalles, pero en general creo que es. Bueno, ya habíamos visto, o sea, ya le hemos dedicado un tiempo a esto, la vez pasada, y bueno, y si no se acuerdan, porque lo hicimos al final de clase, nada más es cosa de que se fijen, ¿verdad? ¿A quién corresponde eso? Nuevamente, si este cuate, o sea, de hecho es básicamente lo que les había dicho aquí atrás, ¿no? Si ese cuate queda, o sea, este morfismo queda, perdón, este morfismo queda determinado, estos morfismos quedan determinados por lo que pasa al nivel de las localizaciones en G para todo G, por lo que decía, esto es importante. Entonces, cuando yo me voy acá adelante, ustedes pueden ver que claramente, ¿verdad? Este morfismo pues va a quedar determinado, este morfismo, este gatito, queda determinado únicamente por lo que les pasa a las localizaciones. Pero lo que le hace a las localizaciones, pues es exactamente lo mismo que hace phi. Es exactamente lo mismo que hace phi, por lo que había escrito la vez pasada. Por lo tanto, estos dos tienen que ser iguales, ¿no? Esa es la situación, porque queda únicamente determinado por lo que hacen las localizaciones. Porque aquí me estoy tomando toda la cubierta, ¿verdad? Es una cubierta abierta. Entonces, para todos los abiertos básicos, de hecho, es una cubierta. Entonces, queda determinado para esa situación. Entonces, es eso, ¿no? Por eso tengo la igualdad. Bien, ahora sí. Entonces, pasamos a la siguiente proposición, que es un refinamiento de la situación anterior. O sea, lo que me decía hace rato es que si tengo X y Y afines, entonces tengo una biyección entre los morfismos de esquemas y los morfismos de los anillos respectivos. Pero ahora tengo una situación un poco más favorable, ¿no? Dice, para cuál, si Y es un esquema afín, o sea, solamente supongo que Y es un esquema afín, y X es cualquier esquema, entonces ahora considero el mismo morfismo, la aplicación natural, esta Rho, que va de los morfismos de aquí para acá, ¿qué creen? Pues que también es biyectivo. Y ese es un gran resultado, porque me ayuda a distinguir esquemas Y inyectivos, independientemente de ver, digo, me ayuda a distinguir esquemas fines, o me va a ayudar a distinguir esquemas fines, probándolo con cualquier otro esquema X, ¿no? O sea, si yo quiero ver que un esquema Y es afín, pues lo único que tendría que ver es ver si los morfismos de algún otro esquema X a Y me va a dar los morfismos, es biyectivo o no. Si resulta que no es biyectivo, entonces pues no sería, Y no sería afín, ¿no? Claramente, no sería afín, ¿no? Ese es un caso, ¿sí? Entonces, bueno, entonces se entiende lo que dice la proposición. Si Y es afín, entonces esta cosa también es biyectiva, y esto se basa en una propiedad muy importante que tienen los esquemas, y es que es parte de la definición, y es que estos pueden ser cubiertos por esquemas así, y por algunas bonitas propiedades que tiene el producto. Entonces, vamos a suponer que Y es el espectro de B. Nuevamente, si no quieres suponer que Y es el espectro de B, Y es isomorfo al espectro de B, y entonces tengo que cargar el isomorfismo por todos lados, entre Y y el espectro de B, pero y ya tengo un isomorfismo de B a las secciones globales de Y. Entonces habría que cargarse eso y somos firmes por todos lados, pero bueno, lo más sensato para no estar saturando la notación es considerar este caso, y para el quien le preocupe, ¿verdad? Esta situación, entonces lo único que tiene que hacer es verificar que si yo cargo el isomorfismo para todos lados, todo funciona. Ok, entonces vamos a considerar ahora los morfismos del espectro de X al espectro de B, a los morfismos de B a las secciones globales, ¿no? Ahora sí se ve el morfismo canónico, porque ahora es inyectivo y ya sabemos cómo funciona. Y entonces la ventaja que vamos a tener es, por un lado, que yo ya sé la proposición anterior, ¿verdad? Y ya sé que para esquemas afines es biyectivo, y lo que les decía, que X puede ser cubierto por una cubierta afín. Entonces hacemos exactamente eso, cubrimos a mi esquema X con abiertos afines, nuevamente aquí UI es isomorfo al espectro de ahí para alguna I, eso ya no va a importar tanto, no importa, la cosa es que ya sé que el resultado para abiertos afines. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Bueno, recordar que como es una cubierta, voy a revisar esto. Entonces, yo tengo X está cubierto por abiertos afines, ¿verdad? Es lo que tenía. Entonces, yo tengo el morfismo de restricción natural de OX al abierto afín, ¿verdad? Yo tengo este morfismo. Y bueno, de hecho, yo lo que tengo es de OX a todos los abiertos afines, ¿verdad? Digamos que es como en el caso de los de la gavilla, como es una gavilla. Y por ser una gavilla, OX, de hecho, yo sé que este morfismo es inyectivo, ¿de acuerdo? Es el... La primera,
la primera condición de gavilla, ¿verdad? O sea, yo sé que este morfismo que está aquí es inyectivo. Bueno, eso va a ser útil para considerar lo siguiente. Entonces, como yo tengo esta inclusión, entonces esta inclusión de U y a X y de a Y, también por la funtorialidad y por lo que habíamos visto, entonces yo voy a tener este siguiente diagrama y lo que aseguramos que este diagrama es conmutativo, ¿verdad? Digamos que si yo le quito los productos, pues claramente tengo estos morfismos, ¿verdad? De aquí es, simplemente es el diagrama. Si le quito el producto, pues es el diagrama que habíamos visto hace rato. Pero como lo tengo para cada I, como lo tengo para cada I en la cubierta, para cada abierto afín, pues esto induce un morfismo al producto. Y luego del producto para acá, pues es el morfismo natural, ¿verdad? Y entonces esta cosa claramente es conmutativo, o sea, porque en cada I es conmutativo y el morfismo de aquí para acá, pues simplemente es el morfismo del producto. Entonces no pasa nada, este es conmutativo. ¿Sí les queda claro? Este cuadrado es conmutativo, no pasa nada, ¿no? Si yo le quito el producto, es claramente conmutativo, pero entonces el producto de muchos de esos diagramas conmutativos sigue siendo conmutativo. Ok. Entonces yo tengo este morfismo. Y entonces el gamma, pues entiende cómo funciona gamma. Gamma funciona coordinate-wise, ¿no? Coordinada, coordenada, coordenada, ¿no? Este gamma, digamos, está formado por gammas is, por muchos de ellos. Entonces, este es conmutativo. Entonces, lo que vamos a ver, yo lo que quiero ver es que este rho es un isomorfismo. Y entonces, pues, más o menos es fácil, porque de los morfismos de U y a Y, que son morfismos afines, de los morfismos de gamma X a gamma Y son afines, y yo ya sé, por el caso anterior, que cada uno de estos es un isomorfismo, ¿verdad? Cada gamma Y es un isomorfismo, y eso quiere decir que el gamma de aquí para acá es un isomorfismo, ¿verdad? ¿Sí? Porque me está mandando, es compuesto con isomorfismos, el inverso es muy claro, ¿verdad? Y yo tengo el inverso de este lado. ¿Sí les queda claro eso? O sea, como U y es afín, y por la proposición anterior, los morfismos de U y a Y es biyectivo a los morfismos de gamma Y a gamma U y, porque estos son afines. Porque son afines. Entonces, del producto al producto, este también sigue siendo una biyección, ¿no? Entonces, por la proposición anterior, gamma es biyectivo, todo el mundo está de acuerdo con eso, ¿sí? Pues es el caso de afines. Ahora, ¿qué necesitaría yo ver para que rho sea también biyectiva, ¿no? ¿De qué necesitaría yo ver? Bueno, pues si alfa, por ejemplo, es inyectivo y beta es inyectivo, ni siquiera necesitaría, o sea, con que alfa y beta sean inyectivos, entonces ya tendría yo un isomorfismo, una biyección de este lado, ¿sí o no? Si alfa fuera inyectivo y beta fuera inyectivo, entonces ya podría yo tener una biyección de este lado, ¿sí o no? Bueno, entonces vamos a ver que en efecto tengo la biyección y vamos a ver esta situación. Hay alguien que es claramente inyectivo. De hecho, creo que los dos son claramente inyectivos. A ver, aquí lo puse. Alfa es inyectiva. A ver, ¿cómo veo que alfa es inyectiva? ¿Quién me dice por qué alfa es inyectiva? Fíjense que... perdón, Mili. Son funciones como tal. Exacto, son funciones, ¿verdad? De hecho, básicamente lo que yo podría ver es que justamente la sección, estas son morfismos, son funciones como tal, o son como morfismos, no, son morfismos de esquemas, pero son como morfismos. De hecho, esto como que me determina una gavilla. Estos morfismos de X a lo que sea, ¿verdad? Se comportan realmente como una gavilla. Realmente es como una gavilla. Entonces, si X yo lo cubro con abiertos, entonces tengo, este sería como el morfismo de gavillas, ¿verdad? Como este que está aquí, ¿verdad? Sería como este que está aquí. Y tiene que ser inyectivo porque este sería una gavilla. Sería como una gavilla. Pero de hecho, eso se demuestra de una manera inmediata, porque a nivel de funciones, digamos, a nivel de funciones, simplemente me tomo las funciones de X a Y. Y estas funciones de X a Y, como los UIs forman una cubierta, lo que estoy, esta es la restricción realmente, ¿verdad? Cada alfa I es realmente la restricción al abierto UI. Y entonces, estas funciones, dos funciones que coinciden en los abiertos UI para cada UI de la cubierta, pues son claramente iguales, ¿verdad? ¿Sí? Porque aquí sí son las restricciones de verdad de funciones, ¿no? Como las, entonces, a nivel al menos de funciones, sí queda claro que es inyectivo. Y, pero lo mismo va a suceder a nivel de gavillas, porque bueno, ahora son funciones de anillos, ¿no? O sea, serían básicamente de los anillos, también los anillos van a quedar determinados. Pero bueno, digamos que creo que es fácil que se convenzan de que este es inyectivo, ¿no? Porque al menos como funciones, las restricciones, el F es inyectivo, y ahora a nivel de gavillas, lo tendría que checar nada más a nivel de gavillas, ¿no? Entonces, déjenme ponerlo así. Y básicamente lo único que tendrían que ver es que a nivel de gavillas también es inyectivo, pero yo digo, pues también es lo mismo, porque estos abiertos afines son, forman una cubierta, y si quieren pueden suponer que la cubierta es de abiertos básicos, y entonces nuevamente dos funciones que en las localizaciones de estos son iguales, tienen que ser iguales, ¿no?
justamente al nivel de gavillas, ¿no? Ok, sí, es decir, cada uno de estos, si lo prefieren, lo pueden hacer así. Cada uno de estos abiertos lo pueden cubrir por abiertos básicos, y entonces a lo mejor tengo este morfismo por abiertos básicos, pero entonces eso demostraría que para cada uno de esos abiertos que está cubierto por abiertos básicos ya se cumple, entonces pues, se cumple también para todos, ¿no? O sea, para todos, en general, ya no importa. Ahora, el alfa es inyectivo, y entonces como el alfa es inyectivo, como el alfa es inyectivo, entonces el rho también es inyectivo, ¿por qué? Pues como el alfa es inyectivo, digo que el rho también es inyectivo. Pues nada más para que, es que es algo muy general, ¿no? Entonces yo me tomo aquí dos elementos. Y estos dos elementos, luego como caso de gramos, van a dar al mismo elemento Z aquí. ¿Sí? Entonces, por aquí, estos dos elementos en alfa, ya sé que son inyectivos, pero digamos que en principio van a dar un X' y van a dar un Y' cuando los bajo. ¿Sí? Pero este Z, pues cuando lo bajo, va a dar un Z', ¿no? Este es único. Entonces, por la conmutatividad del diagrama, tanto X como X, tanto X' como Y' tienen que ir a este Z. Pero justamente el gamma ya sé que es un isomorfismo, ¿verdad? Y entonces esto ya implica que X' es igual a Y'. Pero si X' es igual a Y' y alfa es inyectivo, ¿verdad? Entonces X es igual a Y, ¿no? O sea, por la inyectividad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces X sería igual. Hay unas cosas a seguir el dibujito, digo, es algo muy fácil. Pero entonces eso implica que el rho es inyectivo. Y ahora yo digo que lo mismo va a implicar. Digo, ahora utilizando que el beta es inyectivo, que la cosa es suprayectiva. Entonces vamos a copiar el dibujito que habíamos escrito hace rato. Ok. Y entonces, ¿qué está pasando? Entonces ahora vamos a tomar un morfismo de gamma de Y a gamma de Uy, gamma de Y a gamma de X. Y ahora lo que vamos a tratar de hacer, ¿verdad? O sea, el phi está de este lado, ¿vale? El phi está de este lado, entonces me gustaría ver que lo puedo pasar para acá. ¿De acuerdo? O sea, que existe alguien en la prima. Entonces, pues, lo que puedo hacer es fijarme quién es abajo, ¿verdad? En beta. Entonces, vamos a ver. Como yo tengo los uis que están metidos en X, y entonces estos van hasta Y, de hecho, yo puedo fijarme en el respectivo morfismo que esto induce en las secciones globales. Y entonces yo tengo morfismos que vamos a llamar phi i, que va de las secciones globales de Y a las secciones globales de gamma ui, y nuevamente con la ventaja de que estas cosas yo ya sé que son esquemas afines. Entonces yo tengo aquí este phi i, esta familia. De hecho, este phi pues va a dar aquí abajo a esta familia de phi is, ¿de acuerdo? Es justamente por la construcción del beta. Este phi i justamente va a dar a la familia de los phi is aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces eso. Ahora, como yo tengo la biyectividad de gamma, entonces yo lo que tengo es una familia de Fs is en los morfismos de Ui a Yi, de tal manera que van a caer a ese gamma, ¿no? O sea, tengo esa familia de morfismos ahí. Y ahora lo que me gustaría es ver que esos phi is los puedo pegar para un gamma, para alguien en los morfismos de XY. Y nuevamente les repito, lo que pasa es que los morfismos de XY es como una gavilla en X. Ya habíamos visto que es un funtor en X, contravariante. Entonces, al menos es una pregavilla. ¿De qué? No sé, de conjunto, es una pregavilla, pero de hecho, tiene la propiedad de gavilla, y justamente tiene la propiedad de gavilla porque son morfismos de funciones. Entonces, o sea, es decir, si funciones coinciden en la restricción, también se van a poder levantar de alguna manera. Es como una pregavilla en estos esquemas. No nada más en los espacios topológicos, sino bastaría como esquema, porque son morfismos como esquemas. Entonces, justamente, yo tengo que FI restringido a la intersección es igual a F, o sea, lo que quiero demostrar es que FI restringido a la intersección es igual a FJ restringido a la intersección. Y esto es más o menos fácil nuevamente. Digamos que UI intersección UJ, aunque UI y UJ sean afines, nada me garantiza que su intersección sea afín. Pero lo que sí sé es que sí es un esquema, o que sí tiene, que hay un abierto afín que se queda ahí adentro, ¿no? Eso sí sé. Entonces, para cada abierto afín que se quede ahí adentro, ¿y por qué sé que hay un abierto afín que se queda ahí adentro? Pues porque los básicos, ¿verdad? O sea, como UI es afín, UJ es afín, los básicos, ¿verdad? Hay básicos, abiertos básicos que están adentro de tanto de UI y de UJ, y su intersección vuelve a ser un abierto básico. Entonces hay abiertos básicos al menos, ¿verdad? Pero no importa, vuelve a haber un abierto afín
para cada abierto afín que esté dentro de la intersección, lo que sí va a ser claro es que si yo restringo cada este FI a ese abierto básico y FJ a ese abierto básico, entonces estos cuates seguramente van a tener la misma imagen cuando los mande a los morfismos de este morfismo que está, o sea, cuando los veo aquí, cuando los mando para acá, pero ahora el nivel de ese abierto, aquí le puse Y, pero este debe ser B. Déjenme corregirlo. Nuevamente el nivel de funciones pues lo puedo ver, ¿verdad? Cuando lo restringo a abiertos afines, porque yo tengo en abiertos, en los abiertos afines yo tengo la proporción anterior y ahí sí tengo que hacer una biyección, ¿verdad? Y ya en abiertos afines, como yo sí tengo una biyección en abiertos afines, entonces estos dos cuates pues, van a dar al mismo, tienen que ir a dar al mismo, cuando lo voy a hasta la restricción, porque ahí sí tengo una biyección, entonces en particular es inyectivo. Entonces estos cuates tendrían que ser iguales, pero si son iguales aquí, pues entonces como, y como nuevamente es un argumento de cubierta, ¿verdad? Para cuál abierto afín, estoy diciendo que para cuadro abierto a fin B pasa y hay una cubierta de la intersección por abiertos a fines. Esto va a implicar que, en efecto, estos dos cuates son iguales en la intersección, ¿no? Estos dos cuates son iguales en la intersección. Y entonces, como estos son funciones, al menos a nivel de funciones, pues si tengo una familia de morfismos que son iguales en intersección, entonces puedo definir uno global, ¿verdad? A nivel de funciones eso es claro, ¿verdad? ¿Cómo defino la función global? Pues en cada abierto UI, o para cada X me fijo en qué abierto está y entonces defino F en ese abierto, digo en ese X como FI en ese punto X y está bien definido justamente por la condición que estamos diciendo aquí. Y entonces, y por lo tanto, estos se pegan en un F en los morfismos de X. Si les queda claro, de repente me da la impresión que no estoy escribiendo mucho, o sea que estoy básicamente asumiendo que como que es una gavilla, pero el chiste es así, ¿verdad? O sea, si yo me tomo F a nivel de conjunto, si yo quiero definir quién es F de X, lo que le estoy diciendo es que, bueno, como X está en X, ¿verdad? Y X está cubierto por los UIs, entonces X está en algún UI, ¿verdad? Para algún UI. Y entonces yo puedo definir F de X, F de este X, perdón. Pues lo voy a definir como el FI, ¿verdad? Que el FI es una sección en el X, porque el FI está en un UI. Y entonces si yo hago esta definición, justamente esta condición que está aquí, me garantiza que está bien definida. O sea, porque la cosa es, ¿qué pasa si el X está en otro, ¿verdad? ¿Qué pasa si el X también está en UJ? Entonces también quedaría definido como FJ de X, pero justamente esta condición, el X estaría en intersección, entonces esta condición es la que me permite pegar, ¿verdad? Es justamente por eso es lo que, de hecho las gavillas, por eso es que es una gavilla y por eso es que las gavillas se definen así, porque queremos que sea esta. Entonces, bueno. Nuevamente, se los pongo en naranja porque yo solamente lo estoy checando como a nivel de conjuntos, como a nivel de espacios topológicos, si quieren, ¿no? Y hay que hacer un argumento o hay que decir algo acerca de cómo sería la situación en las gavillas, ¿no? ¿Cómo sería? Pero la ventaja es que estamos trabajando con cosas afines y ya sabemos que en el caso afín, los morfismos de conjuntos, los morfismos entre los espectros, sí determina cómo es el morfismo entre las gavillas respectivas. Determinado, de hecho quedan únicamente determinados, de hecho tengo una biyección, entonces básicamente por eso basta nada más ver qué es lo que está pasando a nivel de conjuntos, porque a nivel de anillos de secciones globales ya sé que tengo una equivalencia en el caso así, ¿no? Nuevamente estamos haciendo esa situación. Pues ya, entonces eso demuestra que el F es proyectivo, porque claramente al cuate al que yo lo pegué, ¿verdad? El F al que yo lo pegué, que está aquí arriba, ¿verdad? Toda esta familia de F es IS. Estaban aquí, los pegué a un F, y este F, pues claramente va a dar al phi que yo había iniciado, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo empecé con un phi aquí? Me fijo en su familia de phi is. Entonces, existe una familia de... Esta familia de phi is, como este gamma es biyectivo, existe una familia aquí de F es is. Demostramos que esta familia de F is satisface esta condición de pegado de gavilla, ¿verdad? O sea, que básicamente lo que estoy demostrando es que este funtor morfismos de X allí es una gavilla, básicamente. Entonces este se levanta un cuate aquí y este cuate pues tiene que ir acá, exactamente el mismo. ¿Por qué? Pues porque este morfismo queda determinado en lo que le pase a un abierto, ¿verdad? Porque serán igual, porque ya vi que es inyectivo, ¿verdad? Ya demostré que era inyectivo, entonces estos dos van a dar al mismo y como este es inyectivo, pues tiene que ser igual, ¿no? Bien. Y entonces eso demuestra en particular también que tengo ROS es proyectivo y entonces
Por lo tanto, rho es un proyectivo. Y entonces, por lo tanto, rho es una biyección. ¿De acuerdo? En esquemas afines. Entonces, esto es algo muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Que lo tienen que guardar bien, porque cuando veamos esquemas proyectivos y la pregunta natural va a ser: ¿este esquema es afín? Esto lo vamos a utilizar, ¿no? Lo vamos a utilizar concretamente. A lo mejor hasta vale la pena que lo damos de una vez, pero bueno, si me da tiempo, lo veremos. Entonces, hay un corolario. Muy interesante. Quedar un esquema sobre A. ¿Te acuerdas que quise que decía un esquema sobre A? Vimos la clase pasada lo que era un S-esquema, ¿verdad? Y luego vimos que cuando el esquema era afín, digamos el espectro de A, entonces decíamos simplemente que era un esquema sobre A, ¿no? Entonces, si he dado un esquema sobre A, con A un anillo, con un dativo con 1, es lo mismo, y lo mismo, más bien deberíamos decir equivalente, a decir que X tiene una estructura de esquema, tal que la gavilla o X es una gavilla de A. ¿No? Entonces, dar un esquema sobre A es exactamente lo mismo o equivalente a decir que X tiene una estructura de esquema, de tal manera que cada una de estas gavillas es una gavilla de álgebra. ¿Les queda claro por qué? ¿O no? Entonces, como no dejé espacio aquí, voy a regresar a la página anterior para que veamos este. Básicamente, lo que me interesa es que pongamos atención a este morfismo. Entonces, dar un esquema sobre A es empezar con un morfismo de X al espectro de A, ¿verdad? Eso es, un esquema sobre A es de X al espectro de A. O, a ver si lo puedo poner aquí, aunque lo tenga que borrar. Después, déjame ver qué pasó. Ajá, a ver, aquí ya me puse una. Por eso dejé el espacio aquí. Entonces, sí dejé espacio aquí porque pensé que íbamos a tener que discutir esto. Entonces, nuevamente, ¿qué quiere decir un esquema sobre A? Pues es dar un morfismo pi de X al espectro de A, ¿no? ¿Sí? Entonces, entonces digamos que entonces lo que yo estoy diciendo es que el pi es un morfismo de X al espectro de A. Pero por lo que acabamos de ver, esto es biyectivo con los morfismos de anillos de A a las secciones globales. A las secciones globales. Y entonces la imagen de pi, o sea, aquí yo estoy tomándome el pi y digamos, vamos a mandarlo a rho de pi. Entonces, ¿quién es rho de pi? Pues rho de pi es un morfismo que va de A a OX. Aquí es OX de X, ¿no? Me puso OX de A, pero es OX de X, claramente. Y entonces, de entrada, esto lo único que me está diciendo es que OX de X es una álgebra. Ah, tengo un morfismo de A a OXX, entonces OXX es un álgebra. Pero si yo me tomo cualquier abierto, yo tengo OX de U, y entonces esto claramente conmuta, ¿verdad? O sea, yo tengo estos morfismos, ¿no? Que claramente conmutan, y eso es lo que me está diciendo es que de hecho, el OX es, o sea, cada OXU es una A álgebra que conmuta con las restricciones, perfectamente, con todas las restricciones para todo U y para todo B, y entonces es justamente que OX de A. Que OX sea una gavilla de A álgebra, no nada más de anillos, sino de A álgebra. Eso exactamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, OX es gavilla de A álgebra. Y yo digo que viceversa, ¿verdad? Si me tomo una gavilla de A álgebras, ahora, si quieren llamarme el rho de pi, no importa, entonces yo lo que voy a tener es esta situación, ¿verdad? Una gavilla de álgebras. Tengo un anillo, pero que además es una álgebra que conmuta, entonces tengo morfismos de aquí para que conmutan, pero a este morfismo por la biyección pues, le corresponde un morfismo de esquemas de aquí para acá, ¿no? O sea, en particular tengo las secciones globales y entonces le corresponde un morfismo de esquemas de aquí para acá, ¿sí? Entonces, esto es dar un esquema sobre un anillo, o sea, dar un esquema sobre el espectro de A, es exactamente lo mismo que darle, que decir que la estructura de gavilla que tiene mi esquema es de A álgebras. Y entonces eso me dice automáticamente lo que me dice mi ejemplo, ¿verdad? Es un caso particular. Todo esquema es de forma única un Z esquema, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque todo anillo, ¿verdad? Todo anillo es una Z álgebra. Todo anillo conmutativo con 1 es una Z álgebra. Entonces, como todo anillo es una Z álgebra, automáticamente, fijándome en esta situación, pues le corresponde un morfismo de X al espectro de los enteros. Y entonces todo esquema
es una Z álgebra. Y es de forma única porque la estructura de Z álgebra es única, porque Z, recuerden que es un objeto inicial en la categoría de álgebras. Lo realizo en un solo, ¿no? Entonces sería de forma única. Okay. Entonces ese era el ejemplo. Entonces vamos a ver el siguiente otro ejemplo. O sea, X sobre X de S, un S esquema. De hecho, normalmente a los S esquemas lo tratamos como X barra S, X sobre S. Ahorita lo voy a escribir. Entonces, ¿qué es una definición? Entonces, una sección de X, o también se le llama una sección de pi, porque realmente es una sección de este esquema, ¿verdad? Es una sección de X o una sección de pi, o sea, una sección del morfismo estructural de S, el S esquema, es un morfismo de S esquemas, es un morfismo de S esquemas entre S y X. ¿Y qué quiere decir que es un morfismo de S esquemas? Porque tiene que conmutar con la estructura de S esquema de S. O sea, S es un esquema, es un S esquema trivialmente con el morfismo identidad. Entonces tiene que conmutar, y eso básicamente lo que me quiere decir es que tengo un morfismo de regreso de tal manera que la composición con pi me da la identidad de S. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque si quieren aquí lo pongo como dibujito, ¿verdad? Este tiene que ser un morfismo de S esquemas, entonces yo aquí tengo S y esta es la estructura de identidad y este es el pi. ¿Verdad? Y que sea un morfismo de ese esquema, pues quiere decir que esto conmuta, que es exactamente lo que estamos viendo. Y es lo que digo, ese es un esquema trivialmente con estructura de identidad de la teoría. Déjenme borrarlo para que no se empalme. Entonces, vamos a denotar a XS, o el conjunto de XS, el conjunto de las secciones lo denotamos por XS, es el conjunto de secciones de ese esquema, o de pi. Y, se van a llamar los puntos racionales, S racionales. Entonces, ahorita lo voy a escribir. En particular, si S es el espectro de A, entonces también vamos a llamar X de A. Esto es notación, es para no estar cargando el espectro. Cuando el esquema base sea un esquema fi, pues simplemente lo tratamos como X de A. 10 horas. Y aquí estoy mirando acá, así. Okay. Entonces, si X es un S esquema, entonces esto lo vamos a denotar normalmente como X es un esquema sobre S, ¿no? Y vamos a denotar X es un esquema sobre S, y así lo vamos a poner, ¿no? Entonces, para no estar cargando la notación todo el tiempo, es mucho más fácil cada que veamos esto, pues quiere decir que X es un esquema sobre S, y entonces en particular estoy obviando el morfismo estructural, que es el pi, ¿verdad? Entonces, también vamos, si es un esquema sobre un anillo, o un esquema sobre un esquema fin, pues simplemente vamos a denotar X sobre A. Entonces, es que no sobra. Entonces, el ejemplo, ¿no? Aquí no dije que le llamamos a X, es el conjunto de secciones, pero se llaman los puntos S racionales, pero ahorita vamos a motivar con este ejemplo en el campo. Entonces, vamos a considerar el caso que K sea un campo, y entonces vamos a tomarnos X un esquema sobre K. Entonces, fíjense que K es un anillo. Y, por ejemplo, y decir que es un esquema sobre K, es que es X un esquema sobre un esquema fin, en particular sobre el espectro de A. Y eso quiere decir entonces, porque la observación que hice hace rato, que la gavilla estructural de X es una gavilla de K álgebra, es decir, es una gavilla de K espacios vectoriales, ¿de acuerdo? Es una gavilla de K álgebra, ¿no? Con K, no de K espacios vectoriales, de K álgebra, con K el campo, ¿de acuerdo? Es una gavilla de K álgebra. Entonces, eso hace muy interesante la situación, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién será las secciones? ¿Verdad? ¿Quiénes son las secciones sobre este campo? XK. Y entonces, la afirmación es que este XK es ni más ni menos el conjunto de las X. Voy a regresarme. El XK coincide con el conjunto de los puntos en el esquema, de tal manera que su campo de residuos es exactamente el campo K. ¿Quién me dice por qué? O sea, XK, por un lado, son las secciones, ¿verdad? Son las secciones, pero lo estoy diciendo, pues fíjate que eso es exactamente igual o igual, ya saben, ¿no? Hay una biyección canónica con el conjunto de puntos de X, cuyo campo de residuos, digo, como cuyo campo, sí se llama campo de residuos, ¿no? Cuyo campo de residuos es exactamente K. ¿Quién me dice por qué? ¿O cómo le hacemos, no? Entonces, ¿qué pasa si yo me tomo sigma, una sección? ¿Qué quiere decir eso, no? Entonces, bueno, si yo hago mi dibujito, yo inocentemente hago mi dibujito, entonces yo tengo X, tengo el espectro
Teca, este es el morfismo estructural, ¿verdad? Este es el morfismo estructural, y entonces mi sección se llama sigma, que va del espectro de aquí al espectro de aquí, pero por la biyección que ya habíamos visto, esto es equivalente a dar ahora un morfismo que va de K a las secciones globales de X, ¿verdad? De K álgebras. Y este es un morfismo de K álgebras, es decir, que conmuta con la identidad, ¿verdad? O sea, es un morfismo de K álgebras, ¿de acuerdo? Que conmuta con la identidad, es un morfismo de K álgebras. Y entonces, ahora dar un morfismo de K álgebras, dar un morfismo de K álgebras quiere decir que, a ver, ¿qué estoy diciendo mal? Ah, es del espectro de K. Tengo un morfismo del espectro de Kx y tengo que este morfismo que va de x a k. Ah, es que una flecha va para el otro lado, ¿no? O sea, el de x al espectro me da del espectro, pero el que va del espectro de Kx me da la flecha hacia el otro lado. O sea, esta flechita que está aquí también va para el otro lado. ¿Sí? O sea, el morfismo que va de x, el morfismo estructural, digamos, es el morfismo que va aquí arriba, ¿no? O sea, el morfismo estructural, si quieren, me llamamos pi. O aquí se llama pi. Entonces, este me determina este pi. Gatito, si quieren, lo ponemos aquí, ¿sí? Es el morfismo estructural de K álgebras. Pero el sigma, que va del espectro de K a X, me determino las secciones globales para abajo, o sea, de aquí abajo, ¿ven? Las secciones globales para acá abajo, y este es el que llamamos, si quieren, sigma gatito. Y entonces, este diagrama tiene que ser conmutativo, porque es un morfismo de K álgebras, ¿no? Este diagrama tiene que ser conmutativo. Eso, lo que me está diciendo es que, ¿qué pasa? Concretamente vamos a fijarnos en este morfismo, ¿no? ¿Quién es sigma gatito? Es un morfismo que va de OX. Voy a poner de OXX. ¿Cómo se escribe bien? OXX al campo K y aquí va el sigma gatito. Entonces, yo quiero, a partir de este sigma gatito, es un morfismo de K álgebras, quiero determinar quién un punto en X. ¿Cómo le puedo hacer para determinar quién es un punto en X? Pues me tomo. ¿Qué se toma? Sigma de... ¿Quién? A ver, es que la imagen de sigma es nada más un puntito, porque el espectro de... Ajá, sí. Ah, bueno, sí, eso también lo puedo haber hecho. La imagen de sigma es nada más un puntito, ¿verdad? Es un punto, pero ahora, exactamente, bueno, sí, eso lo puedo hacer. La imagen de sigma es un puntito y hay que decir qué puntito es. Lo que yo quiero ver es que, en efecto, su campo de funciones es K. Pero entonces sí, sí es cierto que si yo me tomo aquí la imagen, este es un puntito, entonces la imagen de sigma es igual a X. Digamos, el X ya está ahí, ¿no? Este X ya está ahí, ese es el elemento. El sigma, me tomo un elemento en el espectro de K, que es solamente un punto, su imagen como espacio topológico es un punto X en X. Ahora lo que yo quiero ver es quién es quién es el campo de funciones de ese cuate. Yo digo que el campo de funciones, si se acuerdan, que se corresponde al kernel de este phi barra, ¿verdad? Se corresponde justamente al kernel de este phi barra. El anillo, el ideal maximal corresponde al kernel, que es este MX. Es el kernel, ¿verdad? Yo tengo esta inyección. El kernel de este morfismo es un ideal, que es el MX, que es el ideal que le corresponde a X, es en el espectro de K, digo, en el espectro de X, y como si me tomara una phi, sería este. O si quieren, como lo habíamos visto, es que lo podemos pasar al anillo local, ¿verdad? O sea, como lo habíamos visto, es que si yo me fijaba en el anillo local, tenía esa situación. De hecho, creo que eso sería lo más sano, ¿verdad? Realmente, más bien tomarme el anillo local, y entonces tomarme, también esto me define uno hacia el campo, ¿verdad? El campo K, este mismo morfismo me define uno hacia el campo, y entonces aquí yo tengo el ideal maximal aquí que está aquí, bueno, no importa, y esto debería de conmutar, este cuate no sé cómo llamarlo, ¿síste? Debería de conmutar porque aquí tengo esto, sería la igualdad, entonces esto debería conmutar, este va a dar a este, y entonces lo que estamos diciendo es que el campo de residuos, ¿verdad? El campo de residuos es más o menos este cociente, ¿verdad? Es la OXX módulo este ideal maximal. Pero este es un ideal maximal de K álgebras, el que va a dar acá, entonces este cuate tiene que ser exactamente K. ¿Sí?
porque tengo porque es un morfismo de Calque, ¿verdad? Digamos, este que está aquí abajo es un morfismo de Calque, ¿verdad? Quiere decir que tengo además el morfismo estructural de K para K, y tengo este morfismo y el cociente, pues conmuta. Entonces, si yo hago el cociente, yo tendría OX, X sobre el del maximal, tengo K, el morfismo, pero aquí tengo K y todo esto conmuta, porque es un morfismo de Calque, ¿verdad? Pues la única opción que me deja para este anillo es que sea igual a K. O sea, que este campo de funciones es igual a K. Entonces, lo que estoy haciendo es que a partir de este morfismo estructural, a partir del morfismo estructural y de la sección, entonces a esta sección, ¿verdad? Esta sección, que es esta que está aquí, ¿dónde está? ¿Dónde la borro? Bueno, a esta sección del espectro de K me define un morfismo sigma de las secciones de aquí para acá, de hecho de la gavilla, ¿verdad? Completamente la gavilla, entonces me define un morfismo de los tallos, ¿verdad? Que es este que está aquí, este morfismo de los tallos que está aquí. Pero el tallo también es una K-álgebra, es un morfismo de K-álgebra, entonces yo tengo aquí un morfismo de K-álgebra, y de hecho el cociente con ideal maximal también es una K-álgebra. Entonces este es una K-álgebra y tengo el morfismo acá, ¿verdad? Que es el morfismo que va hasta acá, ¿sí? Y entonces como es una K-álgebra, entonces tendría un diagrama como este que está aquí, donde este morfismo que está en vertical es el inducido por este cociente, digamos, el inducido por esta cosa que está aquí, es el inducido por sigma, ¿verdad? Es el inducido por sigma gatito. Y entonces esto conmuta, dejándome la única posibilidad de que este campo tenga que ser exactamente K. No puede ser otro campo. Si quieren que le pongo este, es el sigma gatito. ¿Sí? Es el sigma gatito inducido. O sea, sigma gatito X, si quieren. Es el sigma, de hecho, se llama así, ¿no? Es el sigma gatito X, porque es el en la localización. Acuérdense que en la clase pasada habíamos revisado esto, ¿verdad? O sea, que yo tengo un morfismo de un campo, del espectro de un campo X, me induce un morfismo del campo de funciones, o sea, de este cuate, del campo de funciones al campo, bueno, a donde vaya, ¿no? Y entonces, eso me induce una inclusión del espectro de KX acá, y este, que es único. Y ese es el punto X, la imagen del espectro de KX acá es ese, pero lo que yo quiero ver es que el espectro de KX, o sea, que las funciones racionales, o el campo de funciones, o el campo de residuos, ¿cómo se llama? Siempre confundo, el campo de residuos, este campo de residuos, tiene que ser exactamente K, y la razón por la que es exactamente K es porque tengo este morfismo. Entonces, cuando hago el cociente, voy a tener un campo que es una K álgebra y que además se va a K por esta condición, entonces todo esto conmuta y esto implica que este campo tiene que ser K, no puede ser de otra forma. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que ver es que entonces hay una biyección canónica que es lo que me justifica que se llamen los puntos K racionales, ¿verdad? Porque los puntos K racionales son ni más ni menos pues los puntos que tienen como coordenadas en K, son los puntos de X en X, que son como cuyas coordenadas son exactamente entradas de K, ¿no? Son las coordenadas que están aquí, que ahorita lo vamos a ver con este otro ejemplo. ¿Cuáles son los puntos cerrados? Ese es un punto cerrado, pero... Los no cerrados también. En el caso de que sea algebraicamente cerrado, entonces sí voy a tener una biyección entre los puntos cerrados y los puntos K racionales. ¿Sí? Aquí nada más la condición es esta, ¿no? O sea, aquí la condición es que el campo de residuos, que no son todos, ¿no? No son todos los puntos cerrados, sino son los puntos que además su campo de residuos es K. ¿De acuerdo? Ah, ¿qué decías? ¿Que tenía que ser X un punto cerrado necesariamente? No, que sí, coincidía con todos los puntos cerrados. Ah, no, a ver, si yo me tomo un punto cerrado, entonces está dado por un ideal. La cosa es que si me tomo un punto cerrado, está dado por un ideal maximal, ¿no? Y cuando yo me tomo el cociente, o sea, como si me fijo el campo de funciones en ese punto, no tiene por qué ser igual a K, de hecho va a ser una extensión de K, si no es sobre K, va a ser una extensión finita de K. Ese es el Lunsen-Ansatz.
y entonces por eso es que cuando sean algebraicamente cerrados sí voy a tener esa dimensión, pero cuando no, pues en principio me tiene que dar una extensión. O sea, no puede ser cualquier arbitrario punto cerrado. Aquí solamente me estoy tomando los que tienen campo de residuos igual acá, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? ¿Sí? O sea, es muy importante la hipótesis de que el campo de residuos sea acá. Entonces va a tener la proyección. Ah, bueno, y lo que yo les describí ahorita era nada más la ida, ¿no? O sea, si me tomo una sección, como tengo un punto cuyo campo de funciones o como campo como residual es K, pero el regreso es más o menos fácil. ¿Cómo le hago para dar, dado un punto aquí cuyo campo de funciones es K, cómo le hago para construir, digamos, la sección? ¿Cómo le haré para construir la sección? Si me tomo un punto aquí cuyo campo de funciones es K, ¿cómo le hago para construir la sección? Es lo que habíamos visto la vez pasada, ¿verdad? Un punto de aquí para acá determina un morfismo del espectro del campo de funciones al punto, a X, ¿verdad? Y esa sería la sección. ¿Ya? O sea, es justamente lo que habíamos hecho la vez pasada. ¿Sí? Un punto aquí determina una función del espectro de K de X a X, pero como este K de X es K, pues sería el espectro de K de X, y pues esa es la sección que estoy buscando. ¿Sí? Sería lo que vimos la vez pasada. Entonces, aquí ya tengo la biyección. Ok, entonces el ejemplo, aquí se me empalmó, pero llamamos a K de X, a X de K, el conjunto de puntos K racionales de X, es lo que les había dicho, ¿no? Se llama el conjunto de puntos K racionales. Y como bien dice el libro, estos conjuntos son de vital importancia en aritmética, ¿no? Son de vital importancia en aritmética. El ejercicio. Entonces, si Y es un subesquema abierto o cerrado de X, entonces el conjunto de puntos K racionales de Y es ni más ni menos el conjunto de puntos K racionales de X intersectado con Y, ¿no? Es más o menos también fácil, ¿no? Si notar que XK es un conjunto, ¿verdad? Y entonces aquí estoy intersectando con Y, pero no he visto Y como esquema, sino como el espacio topológico, ¿no? Con Y, el espacio topológico. Si Y sobre K es un esquema abierto cerrado de X, entonces tengo eso. Entonces lo tienen que hacer para los dos casos. Si considerar primero que es un abierto, entonces porque ahí tienen la gavilla estructural, saben bien quién es. Y también para el caso cerrado, cuando es un subesquema cerrado, recuerden que el subesquema cerrado, pues sí tengo, si es de la forma, el espectro de A sobre un ideal, ¿verdad? Es B de algún ideal, con la gavilla estructural que yo le estoy dando con ese ideal, ¿verdad? Por lo que hemos discutido. Y entonces ver que en ese caso se tiene esta situación, ¿no? Geométricamente, o sea, esto es justamente como que lo que me permite ver como geométricamente, ¿no? Si yo me tomo un esquema afín, o me tomo el espacio afín, y me tomo un subesquema afín ahí adentro, me tomo el subesquema afín ahí adentro y me fijo los puntos K racionales, pues van a ser la intersección con el esquema afín. O sea, de hecho, a lo mejor para que quede más claro, lo que hay que ver es este ejemplo. Entonces vamos a tomarme nuevamente K un campo y vamos a tomarme justamente el espacio afín con coordenadas en ese campo, o si quieren directamente me tomo la variedad, es decir, me tomo el espectro del anillo polinomio módulo unidad, donde I es cualquier ideal, ¿no? Un ideal allá adentro. Entonces yo quiero fijarme qué es el espectro de ese anillo. Entonces ya saben que este se puede identificar, es un subesquema cerrado del espacio afín, ¿de acuerdo? De hecho es el esquema BDI, se puede identificar con el subesquema cerrado BDI, ¿sí? Y depende cuál sea, le puedo dar muchas estructuras de esquema cerrado, recuerden que es un cerrado del espacio afín, y como esquema le puedo dar muchas estructuras, pero no importa. Aquí ya le estoy dando la estructura, ya le estoy dando la estructura dada por el ideal I, ¿no? Exactamente, es la gavilla. Entonces, vamos a considerar el conjunto de las alfas, de tal manera, de alfa, las alfas en K la N, de tal manera que P de alfa es igual a 0 para todo P en el ideal. Es decir, me estoy fijando en el conjunto algebraico definido por el ideal I dentro del espacio afín, ¿de acuerdo? Es el conjunto algebraico clásico de la geometría algebraica, ¿no? De la geometría algebraica clásica, ese conjunto. Y entonces yo lo que digo es que ese conjunto algebraico es, ni más ni menos, está en biyección canónica, de hecho, con los puntos K racionales, ahí, con los puntos K racionales con los puntos K racionales. Está en una biyección canónica con los puntos K racionales. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Y entonces eso también nuevamente justifica, ¿verdad? O sea, estos objetos de la geometría algebraica clásica
En esquema se recuperan como los puntos K racionales. Son los puntos K racionales del esquema. Esto es de la geometría clásica, se recupera. Entonces, lo que le estoy diciendo, entonces, en ese sentido, lo que le dije en la introducción, ¿verdad? Los esquemas ven mucho más, ¿verdad? Ven mucho más que lo que veía una variedad algebraica clásica, un conjunto algebraico clásico, porque pues, el esquema aquí, si yo le muevo de K, si le pongo otro K, pues obtengo otros objetos geométricos. O sea, no, no me importa, digamos, el espacio fin sobre qué campo lo estoy tomando, ¿no? Lo puedo imprimir a secadura algebraica o un campo más pequeño, ¿sí? Y aquí estoy bien. Entonces, en ese sentido, recupero. Entonces, básicamente, lo que hay que ver es que, pues, yo tengo que este espectro de A, ¿verdad? X es un esquema sobre K, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que los morfismos de X al espectro de K, ¿verdad? Está en correspondencia con... Está en correspondencia con los morfismos de K a las secciones globales. Pero también yo puedo decir algo respecto a las secciones, ¿verdad? ¿Quiénes son las secciones? Pues son los morfismos, o sea, las secciones. Es igual, digamos, el morfismo, los morfismos de sobre K, no sé cómo ponerlos, los morfismos ahora que van del espectro de K a X, ¿verdad? Esas son las secciones de K álgebras. Pero esto es exactamente lo mismo que los morfismos, los de las secciones globales de X, acá, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Es decir, en otras palabras, si me tomo sigma, un punto aquí, ¿verdad? O sea, una cosa. Entonces, sigma es en realidad una sección que va del espectro de K a X. Es un morfismo de K álgebras. Pero este cuate se corresponde a un morfismo, en este caso, de las secciones globales. ¿Quiénes son las secciones globales? Pues es T1 hasta Tn sobre I al campo. Se corresponde con el morfismo que va de T1 hasta Tn al campo. Entonces hay una biyección entre estas secciones y los morfismos de K álgebras, porque es sección, ¿verdad?, de K álgebras. Y... Entonces, básicamente lo que yo quiero ver es que las secciones, aquí son morfismos de K álgebras, aquí le voy a poner el K porque son morfismos de K álgebras, es muy importante. Entonces, y aquí son morfismos sobre espectro de A, ¿no? O sea, son morfismos sobre, pues ahí está biyección, ¿no? Entonces, ahora, dado un morfismo de K álgebras del anillo de polinomios módulo I a K, ¿cómo le asocio un punto en Kn? Entonces, ahora voy a pasar acá. Necesito, de hecho, otra página. Entonces, voy a abrir una página nueva. Voy a cambiar. Entonces, lo que yo tengo es un morfismo de K álgebras del anillo de polinomios en n variables, módulo el ideal, al campo K. Es un morfismo de K álgebras, ¿no? Y entonces, pues yo me fijo, TI, como siempre, eso es lo clásico que hacen en geometría algebraica. TI lo mando a alfa I. Me fijo quién es la imagen. TI a alfa I. Y entonces, sea alfa, pues está lineado, ¿verdad? Alfa 1, alfa 2, alfa n, que está, por supuesto, en K a la n. Y P de alfa pues, tiene que ser 0 para todo P en el ideal, ¿verdad? Porque justamente aquí cualquier polinomio que esté en el ideal va a dar a cero, porque es un morfismo de K álgebras. Cualquier polinomio F que esté en el ideal I, en este morfismo, cualquier P o la clase de P va a dar a cero. Y eso quiere decir que justamente se anulan estos cuatro, que son las imágenes de los TIs, ¿sí? ¿Sí? O sea, P de T1, P de Tn, ¿a quién va a dar? Pues va a dar a P de Ti, P de alfa I. O sea, P de T1 hasta P de Tn. La clase de este es menos P de alfa 1 a P de alfa n, pero la clase de este es igual a 0 porque P está en el ideal, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces este se anula en estos elementos. Entonces ya está, ¿no? O sea, ya está al menos de un lado, ¿sí?
Entonces, a cada sección, este morfismo es el sigma gatito, ¿verdad? O sea, yo me regreso a la página anterior, empecé con una sección aquí, y a esta sección le asocié este morfismo de cálcebras, pero este morfismo de cálcebras es este que está aquí, ¿verdad? Es este que está acá, es este morfismo de cálcebras. Y a este morfismo de cálcebras le estoy asociando este punto, que es cada imagen, me lo fijo a quién va a dar, cumple con las características, y entonces ya está. Es decir, me tomé XK y lo mandé a ese conjunto, digamos a Z, y aquí me mandé a sigma, pues me lo mandé a este alfa que acabo de construir. No sé, a lo mejor valdría la pena llamarle alfa sigma o algo, no sé cómo llamarlo, a ese alfa que acabo de construir, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿quién es el morfismo de regreso? ¿No? Pues también es muy fácil. Ahora, sea, pues vamos a llamarlo si quieren beta, igual a beta 1, beta 2, hasta beta n, contenido en cala n. Y entonces yo digo que este beta determina un morfismo. Entonces, yo tengo k, a, no cualquiera, ¿no? Tal que p de beta es igual a 0 para todo. O sea, es un punto en z, ¿no? O sea, es un punto en z, sí. Es decir, beta está contenido en z, ¿no? Entonces, yo tengo ahora k de t1, se llamaba k de t1. Tengo k de t1, t2, hasta tn, módulo del ideal, y quiero construir un morfismo que vaya al campo. Pues yo digo que es el morfismo de evaluación, de hecho es el morfismo de evaluación en beta. ¿Y qué es este morfismo de evaluación en beta? Pues si me tomo cualquier polinomio q, o la clase de Q, si quieren, tomo el polinomio que sea la clase de Q en estas variables, y a quién lo voy a mandar, pues digo, lo voy a mandar a Q de beta, o sea, la evaluación en Q de beta. Si se fijan, básicamente lo que estoy definiendo es el morfismo de evaluación en el anillo de polinomios, y lo único que hay que ver es que en efecto se pasa al cociente. ¿Pero por qué se pasa al cociente? Pues porque todos los elementos en I, o sea, todos los elementos que están en P, por esta condición, y más ni menos, todos los elementos que están en ideal, todos los elementos P que están en ideal, se anulan bajo este morfismo de evaluación. Justamente lo que estoy diciendo es que P en este morfismo de evaluación se hace cero. Entonces, pasa a través del cociente, ¿sí? O sea, en otras palabras, si quieren, yo lo que hice fue definir el morfismo de evaluación aquí, en el anillo de polinomios, acá, que es el morfismo de evaluación en beta, y yo veo por la condición que tengo aquí, que el kernel, ¿verdad? Que el I, que la composición con I va a agarrar el cero, esa es la condición, y entonces, por lo tanto, pasa al cociente. ¿No? Entonces pasa el cociente, ese sería el igualdad, ¿no? Pasa el cociente, ¿no? Porque para todo elemento en el kernel, en el I, va a caer ayer, entonces pasa el cociente, o sea, el I está dentro del kernel del morfismo de evaluación. Y entonces pasa el cociente. Y entonces lo que estoy teniendo es que tengo un morfismo de K-álgebras, porque la evaluación, además, así como está definido, es un morfismo de K-álgebras. Y entonces a este morfismo de K-álgebras le corresponde una sección, ¿no? Porque las secciones son exactamente los morfismos de K-álgebras. Y entonces, pues aquí, si quieren, no sé, el morfismo de regreso, entonces a esta morfismo de evaluación de beta le corresponde una sección, no sé cómo llamarlo, sigma beta, posiblemente sea una buena idea, contenido en XK, y es este inmediato, ¿verdad? La construcción inmediatamente me dice que son inversos uno del otro, ¿no? Entonces que los morfismos que acabo de construir son inversos uno del otro, y entonces por lo tanto es una biyección. Ya no lo pongo, por lo tanto tenemos biyección. Entonces, bueno, esto ya clarifica un poco más esta situación, ¿verdad? O sea, que los puntos K racionales de un esquema, los puntos K racionales de un esquema, al menos de un esquema afín, como estamos viendo, un esquema cerrado en este caso, que concretamente lo estamos viendo, un esquema cerrado del espacio afín, corresponde con los puntos K racionales, ¿no? Como con los morfismos de cálculos correspondientes, y por lo tanto con los puntos carraciales. Entonces, de ahí que todo esto generaliza la geometría usual, ¿no? Todo esto generaliza la geometría usual, la geometría algebraica usual. Entonces, ¿cómo le hago para, qué es lo que hace, lo digo porque ustedes hacen más geometría algebraica compleja, qué es lo que hace la geometría algebraica compleja? Pues se toman un esquema, pero en realidad se fijan en los puntos C racionales. Lo que están fijándose del esquema son los puntos C racionales, y entonces obtienen su objeto geométrico de siempre, toda la vida, ¿no? Pero la verdad es que el esquema como tal asociado a este caso, por ejemplo, guarda más información, ¿no? Es más general, ¿no? Guarda más información que solamente los puntos C racionales, ¿no?
Aquí la cosa interesante nuevamente es pensar qué pasa cuando el campo K es algebraicamente cerrado, ¿verdad? Y lo que pasa cuando el campo K es algebraicamente cerrado es que todo ideal maximal, ¿verdad? Corresponde a un homomorfismo de este tipo. Si se fijan aquí, no es cierto estrictamente que... o sea, no es verdad que todo ideal maximal me dé un homomorfismo de cálcebras, ¿verdad? De un homomorfismo de evaluación de este tipo, ¿verdad? No va a ser siempre cierto. Lo voy a hacer que lo pinche. Ok. Gracias. Sí, no lo quiero. Ok, entonces, dejando eso de lado, vamos a ir ahora a lo que es el pegado de esquemas. Bueno, aquí la cosa está muy, es muy parecida a la situación de... pues lo que hacen con geometría, con lo que hacen con geometría diferencial, nada más que ahora no necesariamente vamos a pegar con afines, sino vamos a poder pegar, vamos a poder construir. Bueno, en geometría diferencial, si yo tengo variedades o varias variedades que cumplen ciertas condiciones, las puedo pegar, ¿no? Puedo pegar variedades diferenciales, ¿no? De alguna manera, entonces, para obtener una variedad diferencial más grande. Entonces, básicamente, esa es como la idea. Si yo tengo aquí subesquemas o esquemas y cumplen ciertas condiciones, pues los voy a poder pegar para generar un esquema aquí grandote, ¿no? ¿Ustedes han visto la construcción del espacio proyectivo, digamos, en geometría diferencial o en geometría compleja o, ¿no? O sea, que lo hacen, o en topología, ¿no? ¿Cómo hacen la recta proyectiva? ¿No han visto que pegan como la parte de arriba de un círculo, la parte de abajo de un círculo, pegan con antipodal? O que pegan, se toman el círculo y pegan antipodales. ¿No, nunca he visto esa construcción del proyectivo? Sí, ¿no? Bueno, pues a lo mejor valdría la pena revisarlo, a ver si la reviso, porque justamente eso es un ejemplo, es el ejemplo más claro de pegado de esquemas, digamos, el ejemplo más efectivo, pero ese ejemplo solamente les va a decir algo si ya han visto esa construcción del proyectivo como pegado de dos afines se puede hacer también, ¿no? Bueno, si han visto la construcción de pegado dos afines, de dos espacios afines del proyectivo, me tomo dos afines y los pego, digamos, en los complejos es más o menos claro con la esfera de Riemann, ¿no? Como la esfera de Riemann es la ejemplificación de pegar dos afines y que les quede el proyectivo. Bueno, no, estaría bien que lo hayan visto, pero bueno, la situación es así. Vamos a tomarnos un S esquema y vamos a tomarnos una familia de S esquemas. Y además vamos a tener que suponer algunas cosas. Vamos a suponer que tenemos... Déjenme pasar esto más rápido. Vamos a suponer que para cada esquema vamos a tener dados subesquemas X y J. Vamos a tener una familia de X y J. Uno para cada otro de los esquemas X y, o sea, una familia de X y J de X y. Sí, fíjense que aquí el índice, el primer índice me dice adentro de quién está, ¿no? O sea, para cada X y yo tengo una familia de X y J, y básicamente uno para cada otro de los elementos de la cubierta, ¿no? O digo, para cada uno de los otros elementos de la familia. Y entonces lo que me dice es que yo voy a tener isomorfismos de ese esquemas entre X y J y X, J, Y. Sí, entonces en principio el X y J es un subesquema de X y, pero el X, J, Y es un subesquema de X, J. Y lo que me está pidiendo, la condición es que yo vaya a tener isomorfismos de estas... entre estos esquemas. Y isomorfismos de S esquemas, además, ¿no? Fíjense que como todo esquema en particular es un Z esquema, como todo esquema es un Z esquema, entonces yo puedo hacer toda la geometría algebraica de entrada de forma relativa, es decir, siempre considerando S esquemas. Porque el caso general de los esquemas usuales simplemente es el caso de mi base igual a los enteros, ¿verdad? El esquema base igual a los enteros. Entonces, de hecho, por eso uno empieza a hacer ya geometría algebraica de forma relativa. Entonces, ahorita me voy a hacer pegado de esquemas relativos, ¿no? A ese, ¿no? Porque también estoy haciendo pegados de esquemas en general, ¿sí? Ok. Bueno, entonces la otra condición es que estos isomorfismos tienen que cumplir pues, lo que tienen que cumplir, ¿verdad? Que si me tomo I con I, pues sea la identidad en X, Y. Y que además, si me tomo F, I, J y tomo X, I, J intersección con X, Y, K, que ambos son subesquemas de X, pues esto tenga que ir bajo este isomorfismo al respectivo esquema, a la respectiva intersección del otro lado, ¿verdad? Dentro de XJ. Eso quiere decir que me respeta esos subesquemas X y J, ¿verdad? Que me los respeta bien con la intersección. ¿De acuerdo? Y además le tengo que pedir una condición de Cosit. Nuevamente, que si F de IK es igual a F de JK compuesto con F de IJ, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene que suceder en donde tiene que suceder, que es en la intersección. Si yo tengo todas estas condiciones, que parecen un montón de condiciones arbitrarias, pero que son
de hecho, las condiciones que necesito para poder garantizar que voy a poder pegar los esquemas. Entonces, va a existir un esquema sobre ese que va a ser único, con que satisfaga las siguientes condiciones, único sobre isomorfismo. Para empezar, va a tener, va a aceptar inversiones abiertas de ese esquema de cada X y a X, ¿no? Cada X y se va a poder ver o entender como un subesquema abierto. No es cierto realmente eso, pero es como una inversión abierta, ¿no? Va a tener una copia homeomorfa de X y adentro de X, ¿sí? Que además como esquemas. Acuérdense que las inversiones abiertas sí me dan isomorfismos en las gavillas. Y además que cumple, pues que el GDI es igual a GJ compuesto con el FIJ, ¿no? O sea, si compongo con el FIJ, a ver, y entonces, y además X puede ser cubierto con las imágenes de los X. O sea que básicamente el X está cubierto por los X, ¿no? O sea, lo estoy pegando. No es exactamente cubierto por los X, pero sí por sus imágenes, ¿no? Bajo estas inversiones abiertas. Entonces, ese esquema se le llama el pegado, ¿no? Y entonces, el dibujito que yo les pongo es, bueno, aquí yo tengo el X va a aceptar a cada X y XJ, toda la familia de X y XJ lo va a aceptar como pues, tiene que cubrir, ¿verdad? Las inversiones van a tener que cubrir. La única condición es que en las intersecciones, que estas X y J se pueden interpretar como las intersecciones, ¿verdad? O casi como las intersecciones, son subesquemas chiquitos o adentro de la intersección que coinciden. Entonces, básicamente es como esa idea, ¿no? Entonces, aquí yo tengo mi variedad, entonces voy a estar pegando no ahora por abiertos afines, sino por subesquemas, y básicamente la intersección, o ya cuando los pegue la intersección, pues va a ser el X y J, o las imágenes respectivas bajo las inversiones, ¿no? Para mi isomorfismo, ¿sí? Es lo que yo voy a tener así. Entonces, voy a estar cubriendo mi variedad como por parches. Entonces, justamente es como la misma idea de la geometría clásica, o geometría diferencial, o geometría compleja, de poder pegar así variedades, ¿no? De alguna forma, aunque la variedad está... Es decir, a lo mejor los ejemplos más realmente como real, el ejemplo sería así. Y yo me tomo dos variedades y aquí me voy a tomar mis subesquemas, que son isomorfos, ¿no? Sería el XI y el XJ, que son inversiones abiertas. Y además, voy a tener otros subesquemas de tal manera que se cumplan todas las condiciones que están aquí. Si se cumplen todas estas condiciones, lo que me dice este resultado es que, ¿qué crees? Que realmente los puedes pegar. Los puedes pegar por esos espacios. Entonces, cuando los pegas, ya me queda un solo esquema, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea. Realmente así debería ser más el dibujo. Ok. Y creo que ya no escribí eso. Bueno, ya no escribí esto, pero podemos empezar. Déjenme ver si me va a llevar mucho tiempo o lo podemos empezar una vez. Pues creo que sí se puede empezar, no está tan largo. Tengo 10 minutos, ¿no? Okay. Entonces, vamos a empezar a reconstruirlo. Entonces, es muy fácil que ya se le ocurra quién es el espacio topológico, porque como espacio topológico más o menos sí se puede... Sí se puede definir, ¿no? ¿Quién cree que sea el espacio topológico? O sea, aquí a lo mejor lo más interesante sería tomarme quién es la gavilla, pero como espacio topológico, pues es muy fácil. ¿Quién se les ocurre que tenga que ser X? Bueno, pues lo primero es que a mí me... Bueno, pues yo quiero que esté formado por todos los XIs, ¿no? Entonces, tómate la unión de todos los XIs, pero no quiero arriesgarme, entonces me tomo la unión disjunta de los XIs, ¿no? O sea, esa es la unión disjunta de los X. Claro, ahora lo necesito pegar. ¿Qué es lo que uno hace cuando uno necesita pegar? Es una relación de equivalencia, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación de equivalencia? Pues donde vamos a decir que XY está relacionado con XJ, ¿sí qué? Pues se entiende que XY está en XY, ¿verdad? Y se entiende que XJ está en XJ, ¿no? Entonces, cuando decimos que X de XY, pues si el FIJ de XI es igual a XJ, es decir, si bajo los isomorfismos esos que estábamos teniendo, se va uno al otro, ¿no? Ok, entonces, ahora, ¿con qué topología? Esto ya me los pegó, y pues como cada XI es un espacio topológico, entonces dotamos a X con la topología
La topología natural, ¿verdad? Del cociente, ¿verdad? O sea, es la topología cociente. Recuerden que si yo tengo una relación de equivalencia en un espacio topológico, entonces yo puedo dotar a mi espacio topológico con la topología cociente. Y entonces ahí está. Entonces ya tengo un espacio topológico, naturalmente. Y en este espacio topológico, una nota importante es que los XYs o las clases de los XYs son abiertos, ¿verdad? Justamente porque los XYs eran abiertos. De hecho, aquí una nota, ¿verdad? Es que en X, las clases, ¿verdad? Si lo voy a anotar, las clases de los XY son abiertos. Esta es una característica también de la topología cociente. Eso quiere decir que, bueno, si son abiertos, entonces yo tengo inmersiones, ¿verdad? Que son tomarse básicamente las clases. Inmersiones topológicas. Que aquí en el libro lo llaman GIs, pues que va de XY a X, ¿no? Que es justamente nada más verse la clase. Y y también es inmediato, ¿verdad? Y es inmediato que tenemos, pues, ¿qué es lo que pasa si yo compongo este GI? ¿O qué es lo que pasa si yo compongo con los FIJ? ¿Verdad? Me queda que GJ compuesto con FIJ, ¿verdad? Y justamente por los isomorfos, porque estoy identificando, ¿verdad? Las clases son las mismas. Ok, y esto pasa en XJ. Y entonces, aquí lo hacen así. Sea entonces, o sea, UI, sus imágenes, que ya sabemos que son abiertos. Y entonces lo que queremos ahora es hacer que estas inmersiones también sean inmersiones, no nada más topológicas, sino de esquemas. Pues entonces, ¿cuál es la gavilla que yo le voy a dotar a este UI? Entonces, votamos. La UI de la estructura de esquema, así, es decir, definiendo la gavilla estructural, pues como la gavilla en X, la gavilla en X, ¿cómo lo voy a hacer? Sí, o sea, yo quiero la gavilla en X, pero la quiero definida en UI. Entonces, yo lo que quiero es que la gavilla esta en X sea la gavilla en X restringido UI, pero no les he dicho quién es esta la gavilla en X, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es que yo tengo UI encajado en X, ¿verdad? El GI es el UI encajado en X, entonces lo que sí puedo hacer es el transporte de la gavilla, o sea, el GI asterisco de la gavilla o XY. O sea, lo bajo el encaje me fijo en esta gavilla. Entonces ahí ya tengo una gavilla en OI. Me bastaría ver que esta gavilla, ¿verdad? O sea, lo que yo quiero, queremos ver. Ah, es que no les he dicho quién es la gavilla en X. O sea, hasta ahorita yo tengo los OIs y no he dicho quién es la gavilla en X, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hago para definir la gavilla en X? Es lo que yo quiero ahora, definir quién es la gavilla en X. Bueno, pues para poder definir una gavilla en X, acuérdense que si yo tengo una gavilla definida en abiertos, en unos abiertos, y cumple condiciones esa gavilla en los abiertos, en las intersecciones, entonces puedo definir una gavilla global. Es eso, no me acuerdo si fue un ejercicio. Creo que es el ejercicio 11, de hecho, en el libro 2.11, si no mal recuerdo, que me dice que si yo tengo una gavilla definida en abiertos, o definida en unos abiertos, de tal manera que cumple ciertas condiciones, el pegado de gavillas. Ah, lo hizo Rocío, ¿verdad? El ejercicio de pegado de gavillas lo hizo Rocío, sí. Entonces, por el pegado de gavillas, ¿verdad? Lo que yo estoy teniendo gavillas en cada uno de estos abiertos, y ahora lo que voy a hacer es el pegado de gavillas. Entonces, lo que sí tenemos es que... Lo que sí tenemos, y que es una de las condiciones para poder ese pegado de gavillas, es que esta gavilla UI,
Si yo ahora restringo la intersección, pues me va a dar la gavilla UJ pues restringido a UI intersección UJ. Y este, bueno, módulo esto. Por lo que define, por el ejercicio de pegado de gavillas, ¿verdad? El ejercicio de pegado de gavillas define una gavilla que vamos a denotar por OX en X, okay, que va a ser la gavilla estructural. Entonces, más aún, tenemos que esta gavilla, voy a poner negro mejor, tenemos que, ¿dónde estoy? Lo voy a poner abajo, que si yo me tomo OX y lo restringo a UI, y eso es casi inmediato, pues tiene que ser igual a la gavilla O, UI, digo O, UI. Básicamente nada más verificar las cosas de la, del pegado de gavilla. Y entonces, este, pues lo que tenemos que es, por lo tanto, ¿verdad? Ya tengo una estructura en esquema. Es un esquema. ¿Verdad? Es un esquema. Y este, con las condiciones que quería, ¿no? Es un esquema y lo único que me falta ver es que es un ese esquema, ¿no? ¿No? Es un esquema. Y ahora, ¿cómo? Qué, o sea, ¿qué pega los UI, ¿no? Lo voy a poner así. No, ya no lo voy a poner. Finalmente, es claro. Finalmente, cada UI es un ese esquema. Pues cada XI, pues XI es un S esquema. Y recuerden que yo tengo una inmersión de XI a UI, ¿verdad? Yo tengo una inmersión de XI a UI, entonces, por lo tanto, y es un isomorfismo, de hecho, XI y UI me dan es un isomorfismo, ¿verdad? Es una inmersión. Entonces, este, de hecho, entonces eso me da una estructura de ese esquema. Justamente me está dando una estructura de ese esquema en UI. ¿Quiere ser claro, no? O sea, yo tengo que UI es. O sea, yo tengo que XI es isomorfo a UI, como ese esquema, ¿no? Y este es un ese esquema. Entonces, por transporte de estructuras, ¿verdad? Justamente por la composición, me da una estructura de ese esquema en UI. Entonces, si yo tengo un ese esquema en UI, ahora lo que me gustaría ver es que puedo pegar a todos estos, ¿cómo se llama? El HI. Entonces, me gustaría ver que puedo pegar a todos estos HCs para darle una estructura de esquema a XI. Entonces, este, pues lo único que tenemos que verificar es nuevamente que este HI restringido a la intersección, pues me tiene que dar el HJ restringido a UI intersección UJ. Y esto, si esto pasa, ¿verdad? Si yo tengo que estas cosas son iguales, entonces se pegan, ¿verdad? Por lo mismo, nuevamente, por pegado de esquemas o por pegado de gavillas. O un H, ¿verdad? Que va de X a S. Y por lo tanto, pues X con OX es un S esquema. Y además, y que cumple todas las condiciones que queremos, ¿no? Bueno, ya módulo esas cositas que puse en naranja, que por supuesto hay que verificarlas, ¿verdad? Hay que verificarlas, pero creo que la idea es más o menos clara, ¿no? Me tomo la unión disjunta de todos los XIs, ¿verdad? Defino la gavilla, me tomo los UIs, ¿verdad? Que son unas inversiones por el cociente, la relación de equivalencia que estoy haciendo, que son las imágenes de los GSXIs. Estos son abiertos por las propiedades topológicas del cociente, por la topología que le estamos dotando.
defino una gavilla en esos UIs, ¿verdad? Y la gavilla que yo defino en OUI pues es justamente transportar la estructura de gavilla en XY, en la misma, ¿verdad? Transporto la estructura de gavilla en XY, le doy la misma, y luego veo que esas gavillas que tengo en esos XY las puedo pegar, ¿no? Las puedo pegar en los UIs, porque tengo una familia de abiertos, tengo gavillas ahí, las puedo pegar. Es el primer cuadro que está escrito en naranja, ¿verdad? Hay que verificar que se tiene esta condición de que las puedo pegar. Una vez que ya las puedo pegar, entonces eso me permite definir una gavilla on X, que es el pegado de esas gavillas. Y luego, claramente, esa gavilla restringida UI es este UI, esa es con la propiedad de pegado de gavillas, ¿no? También lo pongo en naranja porque era parte, es parte del ejercicio, digamos. Y ahora, esto tiene un esquema, pero yo había dicho que este tiene que ser un S-esquema, pero finalmente cada XY es un S-esquema, pero cada XY es isomorfo a UI, ¿no? Como S-esquemas. Y entonces, pues, la estructura de ese esquema de XY se la paso a UI, y ahora lo único que hay que ver es que estas cosas se cumplen, pero pues, por eso es que yo le pedía tantas condiciones, ¿verdad? Las condiciones de pegado, en particular estas y las otras de las intersecciones, ¿verdad? Pero entonces, si yo no veo que esta condición se cumple, pues, entonces voy a poderla pegar a un solo morfismo, llevar a H de X a S, y entonces ya le estoy dotando a X de la estructura de ese esquema, y entonces... bueno, ya lo vi un poco rápido, no lo había escrito, pero bueno, creo que... Darling, all I ever wanted was for you to understand.